¡Vamos para allá! ¿Qué es lo que...? ¡Ah, no! Podía haber conseguido un poder con Kazui. Aquí había un poder para Kazui que no he conseguido. ¡Mierda! Está por... ahí. Seguir el rastro de calzoncillo. Mira, se está súper descarado, que hay que subir por ahí. ¿Cómo me salto así las cosas? Y aquí hay una zona de cambio. Y ahí hay un Jinjo, que además es de verdad. Ya me ha vuelto a la mente. Pero... la mayoría... las cosas de la lavadora son independientes de Banjo y Kazooie. Con la lavadora puedo entrar a todos los sitios que puedo. O sea, quiero decir, no hay ningún sitio que tenga cerrado para la lavadora ahora mismo. ¿Y por qué? Porque... tranquilidad. Puedo hacer lo de la lavadora entero ahora, porque el ascensor este... antes de nada, para que se vea, para que no esté tan fuera de contexto... con la lavadora no puedo entrar en los teletransportes. Por algún motivo, ya digo, probablemente de índole racista. El personal de mecánica no puede utilizar las plataformas de teletransporte. Usa el ascensor de servicio. Ya digo, esto es... esto, más que racismo, esto es clasismo. Ya digo, somos la clase obrera. No nos podemos mezclar con los adinerados que utilizan teletransportes. Tenemos que ir por el ascensor. Y de la misma manera, si intentas entrar con Banjo Kazooie en el ascensor, te dicen, no, por favor, solamente pueden entrar los trabajadores. Por algún motivo, la lavadora cuenta como parte del personal de trabajadores, seguramente por evasión de impuestos o alguna cosa. Y entonces nos podemos recorrer todos los pisos, que podemos ver ya cuántos pisos hay con la lavadora. Que tiene ojos, evidentemente, también, por cierto, es súper, súper bonita. Aunque luego ya el contenido, pues no tanto. En la estación de tren no tengo que hacer nada con la lavadora, eso seguro. Lo malo de la lavadora es que no salta una mierda. A ver, esto es una cosa. Los trabajadores estos que hay, los conejos, puedes limpiarles la ropa. Que es para lo que están, es un coleccionable. ¡No! ¡Oye, no puedes pasar de esa guisa! ¡Mierda! Ya sabía que había algún motivo por el que no pude coger a ese trabajador. Creo que conseguí todos los trabajadores menos a este. Menos a ese de ahí, porque no consigo llegar. El ascensor va a ser la forma de hacerlo, pero no encontré ninguna forma de bajar el ascensor este. No sé cómo es, pero no tengo forma de conseguir a ese trabajador todavía. Es una pérdida, hermanos revolucionarios. Con esa ropa no podemos... ¿Dónde estaba...? Porque había, en este piso había otro trabajador. Que no sé muy bien cómo llegué hasta él. Tenía que haber una... puerta tan fácil como que está ahí. Ya la he visto. Vamos a limpiar. Me había saltado esto. ¿Dónde estás? ¡Tú! ¡Una lavadora! ¿Puedes centrifugar un rato mi mono de trabajo? Mételo dentro y lo intentaré. Seguro no quiero que salga hecho trizas. ¡Tómate esos pantalones, tío! ¡No tengamos todo el día! Ya vi. Por favor, límpiate un poco también, por cierto. Y esto de hacer el street... ¡míralo! ¡Eso está mejor! Intenta encontrar a los otros cinco limpiadores. Probablemente sumos también necesitan un aclarado. La ropa ha estado tan limpia que la hemos limpiado. Fíjate, nada más que tirándole la ropa con suficiente fuerza para ponérsela sin siquiera... quitarla... desabrochar la cremallera ni nada, de alguna forma... súper extraña. Pero bueno, lo de que te desnudes delante de los desconocidos me preocupa un poco. Solamente un poco. Ya digo, cada cual tenemos nuestros vicios. Pero podrías ser un poco más discreto. Ya digo, si quieres... da la impresión de que pudiera llegar de un salto ahí arriba. Voy a intentarlo solamente una vez más. ¡Al borde! Nah, ni de coña. Aunque hubiera estado bien... conseguirlo de una forma en la que no se suponía que tenía que hacerlo, igual que la otra pieza que conseguí pasando por toda la piscina de desechos así tranquilamente. En la segunda planta me parece que todo lo que puedo hacer... ¡no! Tenía que haber abierto otra zona. Bueno, no pasa nada, voy a tener que transformarme una segunda vez, me estoy dando cuenta. Tenía que haber hecho antes lo de la pila, tenía que haber hecho lo de la pila antes que transformarme en la lavadora. Ahora he visto mi error. Ahora he caído en mi error. Pero bueno. No se pierde mucho tampoco.
A ver. Tuercas y tornillos con ojos, por favor. Bueno, y arandelas. No se nos olvide. Creo que aquí podía entrar, ¿verdad? Con la... Sí. Acceso concedido. Hay zonas en las que solo puedes entrar con la lavadora, en principio. Que sea nada más que para limpiar la ropa al pobre minero. No te preocupes, hermano revolucionario. ¡Trabajo! ¿Clavo para manchas rebeldes? Míralo, ya di. A lo mejor no es problema de los trabajadores. Ellos parecen avergonzados. Banjo, no les quites la ropa directamente. No se la succiones con toda tu fuerza de succión. Ya digo, te pueden denunciar. Te pueden denunciar por acoso. Por acoso sexual. Y ya digo, entre trabajadores está todo... Está un poco mal visto. Tercera planta, más tornillos. Lo malo, esto, la lavadora no salta nada. Es la forma que tienen de no hacer que salgas a sitios que no deberías con la lavadora. Es un por culo. Vale ya. De todas formas, lo de los trabajadores no los voy a poder conseguir a todos todavía. Tengo que hacer unas cuantas cosas como Banjo-Kazooie, pero mientras pueda voy a ir haciendo lo que pueda con la lavadora. La lavadora es buena. Mierda. Oh, no puedo llegar con la lavadora, evidentemente. ¿Qué podía hacer con este piso siquiera? No sé si he venido por aquí. No, bien. Otra zona privada. Y esto es... Vuelva más tarde. Esta zona ahora mismo no nos sirve para nada. ¿Puedo dispararle calzoncillos a los barriles de Rare? No lo parece. Esta zona es para venir después. Esta zona... Aquí no puedo hacer nada ahora mismo. Ha sido una ligera pérdida de tiempo. Pero recordarlo dentro de 2 horas y media. Que tendremos que volver ahí y no me acordaré cómo es. Recordar, cuarta planta como la lavadora. Cuando me frustre muchísimo porque para acordarme de cómo se volvía aquí, tardé media hora. Media hora de estar quieto, absolutamente inútilmente, para el disfrute de nadie. Nada más que queriendo recordar cómo cojones se volvía ahí. Porque ya digo, esto es un poco, más que un poco, lioso. Y la quinta planta... Lo mal que gira la lavadora. Aquí no puedo hacer nada. Un Jinjo. Más puñeteros guardias de seguridad, pero... ¡Soy un trabajador! Se supone que cuando soy lavadora soy un trabajador. ¿Qué abuso de autoridad es este? Quieren dar ejemplo, quieren dar ejemplo con... Ah, mira, hola. Te estaba buscando a ti, supongo. Lavado para manchas rebeldes si no te importa. Y me falta el trabajador de fuera. El trabajador que está por ahí fuera. Eso está mejor. Intento encontrar a los otros 3 limpiadores, pero aún así me faltan 2 limpiadores. El limpiador al que no sé... cómo llegar. Y otro más que ni siquiera sé dónde está. Me he tenido que saltar algo. Tiene que haber algún otro limpiador por ahí perdido. Creo que tengo que volver a la primera planta y salir para afuera de alguna forma. Ya veremos cómo. Necesito llegar al limpiador que está por fuera. Y la forma rápida de llegar sería... ¿Por dónde? Espérate un momento. Aquí no he entrado con la lavadora. A lo mejor hay algún limpiador aquí. No me he dado cuenta, no me di cuenta antes de... ¿En el sótano hay algún limpiador? Espero que haya. Entonces descubriría, ya sabría dónde están todos. ¡Oh, no! ¡Adiós, lavadora! ¡Ah! No es tan malo. Pensaba que esto te mataría. Sí, ahora no puedo subir. A ver, vale. Esto tiene más sentido.
No del todo, no puedo subir con la lavadora. Eventualmente, de alguna manera. Bien. Lo cual me sigue sirviendo para absolutamente nada. Joder, es que derrapa. Es que la lavadora no gira, derrapa. Voy a intentar... tiene que haber alguna forma de subir. Tiene que haber alguna forma de subir hasta ahí. Con la lavadora, pero bueno, ahora mismo no lo voy a intentar. Bastante me vale con llegar hacia donde estaba. Un saltito más, hombre. Vale. Me voy de aquí, ya volveré como Banjo-Kazooie. No tenía que haber intentado meterme ahí. Ya digo, era una puerta y parecía interesante lo que había dentro. Ahora solo tengo 2 de vida. Lo cual no me favorece. Salvo que la planta carnívora no muestre interés por la lavadora. Bien, estupendo, fenomenal, magnífico, maravilloso. No me sirve para nada. Tengo que venir por el segundo piso. Ya lo he recordado. No puedo subir para allá. No sé por qué he pensado que podría venir por aquí tranquilamente. Como si nada. Creo que es por el segundo piso, ahora que lo pienso. Ah, es por la segunda planta, seguro. Ya he recordado. Había que romper una caja. Lo sé. Sé dónde tengo que ir. Sé qué estoy haciendo. No voy al azar. Es mentira. No me citéis en eso. ¿Había algo por ahí? Tenía que coger algún desvío en algún momento. Espera. Tranquilidad. ¿Cuánto tiempo piensas seguirme? No me quería arriesgar tampoco, morir aquí tontamente es tontería. Aquí, abajo al primer piso, es por la otra salida que abrimos antes, no sé. La del botón, la de aquí. Era por aquí donde tenía que estar, a haber venido en todo este tiempo. Nada más que para limpiar la ropa al trabajador este y nada más, porque ahora mismo no puedo hacer nada más. Lado por la marcha rebelde, si no te importa. Adentro va con la ropa. Trae acá para acá. Eso está mejor. Intenta encontrar a los otros 2 limpiadores. Probablemente es un mono, bla 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 bla. No me importa. Uno sé dónde está, pero el otro no tengo ni repajolera idea. Si lo encontré el otro día, se me ha olvidado dónde estaba. Pero bueno, yo he cumplido ya con mi labor. Por ahora tengo que transformarme una vez más en la lavadora, por lo menos. Pero ya por lo menos me he quitado una cosa que hacer. No me ha servido para nada con Banjo y Kazooie, ahora que lo pienso. Pero bueno, qué más da. La lavadora es bonita y cuanto antes nos transformemos mejor para todos. Tal vez. No. La verdad es que no. No, esto es una pérdida de tiempo. Total y absoluta. Pero... voy a mentir descaradamente. ¡Ya sé lo que tengo que hacer! No, pero en cierto modo sí. Por lo menos puedo conseguir 2 poderes. Un poder y un Jinjo y abrir esta puerta. Tengo que abrir esta puerta. Eso era lo que descubrimos convirtiéndonos tontamente en la lavadora para absolutamente nada. Las botas... bueno, espérate. Primero me cambio de personaje. Va a ser lo más sabio. Se ha visto el poder ahí arriba un momento, no se ha dado cuenta. ¿Dónde estaban las botas? Aquí dentro, ¿verdad? Verdad. Lo tengo, está todo controlado. ¡Tú! Estoy seguro de que eso querrás. Increíblemente tu salto aumentarás. Mantén pulsado L y luego A, presiona las patas y a volar o saltar o algo así que rimara más o menos, pero tampoco comiéndose mucho la cabeza. Ahora puedo hacer básicamente el salto este que podía hacer siempre con Banjo y Kazooie. Con Kazooie solo y sola y salta más alto. Que nada más que me sirve y creo que no tiene ninguna otra utilidad en el futuro previsible.
para coger a este Jinjo. Ya está, no sirve. Seguramente tenga alguna otra utilidad que todavía no se me haya ocurrido. Pero quería que siguierais separados, por cierto. Es una manía que tengo. Esta pila la necesito y tal para abrir la puerta esa, aunque si no recuerdo mal tampoco íbamos a abrir muchas cosas por abrir esa puerta. Hay algún otro camino que me he saltado y vive el monstruo este, vive dentro de los desperdicios también. No, pensaba que no. No he visto las chispas. Tranquilo, Banjo, no metas la lengua. Ya sé que la tentación es fuerte, pero intenta no lamerlo. Ahora sí, ya podemos entrar en otro sitio. Pila adicional conectada a la puerta, acceso concedido. Tenía que, si no recuerdo mal, venir con Banjo y Kazooie a la vez. Creo que ya el estar separados no nos vale para nada más. Podemos juntarnos. Zona nueva. Aquí... Ah, no, está arriba. Hay una... Bueno, hay un botón rojo muy grande, así de que es lo peor que puede pasar. Las versiones indican un peso insuficiente para activar el interruptor. Hombre, muchas gracias. Tengo que venir aquí con la lavadora. ¿Qué me sirve? No lo sé todavía. Vengo... No, no lo voy a hacer todavía, pero básicamente si activo la lavadora... Se activa como un imán o algo así. Que no veo para qué sirve. Que no sé para qué sirve todavía, la verdad. No sé para qué es una cosa que tenemos que hacer, pero bueno. Ya lo veremos. Lo que sí que puedo hacer es abrir esto. Que esto es el ascensor que creo casi seguro que vimos en el otro día. Pero por si acaso no. Quería agarrarme a la cuerda. No ha ocurrido. Esto es la parte, es el ascensor de aquí. Básicamente el ascensor te lleva también a las cuatro plantas, igual que cuando vas con la lavadora, pero están todas cerradas, así que tienes que abrirlas de todas maneras. Solo sirve para viajar rápido más adelante, o sea, para nada. Voy a ver si funciona esto para recuperar un poco de vida. ¡Ah! ¡Cojonudo! He engañado al sistema. Entonces... Necesito venir con... Luego tengo que venir con Mumbo ahí, pero tengo que activar otra cosa en otro... Hay que hacer muchas cosas. Creo que lo del imán no lo terminamos de hacer, porque era complicado. Creo que lo del imán estuvimos un rato deambulando con el imán. Por imán quiero decir, ahí debajo hay un imán. Aquí, en lo de peligro, voltaje muy alto. Pero no necesito ponerme guantes aislantes, porque soy Homer Simpson. Y ahí arriba no hay más que hacer. Todavía. O sea, que he venido aquí, he conseguido un poder y me ha servido para... Nada, en principio. Bien, bueno, tengo un Jinjo. Yuhu. Algo más me falta en este piso que hacer, yo creo. No, esa es la cabaña. Por aquí, ¿qué había? Si hubieran puesto colores distintos... ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Ah, mira! Creo que ya es lo que tengo que hacer. Vale ya, que vas a hacerle daño a alguien con eso. Vamos a venir por aquí arriba porque no recuerdo qué tenía que hacer. Esto es el otro camino. Hay otra pila más abajo, ya... ¡Tú eres el otro! No me acordaba de ti. No sé cómo venir aquí con la lavadora. No sé cómo venir aquí. Hay dos trabajadores... A los que no sé cómo llegar con la lavadora. Para subir aquí he tenido que venir en plan Spider-Man con Kazooie. Y ahí hay otra entrada que no sé si llegué a visitar el otro día. Tengo que descubrir el misterio este, porque creo que el otro día nos dejamos la parte de los trabajadores sin completar. Bueno, seguro que los dejamos sin completar. Y no recuerdo por... Y no descubrimos... ¡Esto es esto! Solo había que pulsar un botón. No llegué a venir por aquí. Vale, ya sé cómo conseguir a cinco trabajadores. Me falta el otro.
El del ascensor que no conseguí. Madre mía, la cámara ha hecho cosas ahí rarísimas y se me ha nublado la vista durante un segundo. Ya volveré, compañero. Resiste, resiste el yugo de la ropa sucia. Pronto te libraremos de la opresión de las manchas de barro y probablemente chocolate, porque os escaqueáis entre horas para ir a picar, evidentemente. Y este es el tercer piso. Estoy ya recorriendo por fin la ruta turística. Ahí está el globo que he llevado oyendo en otros pisos distintos a este globo. El llanto del globo lo oía en el primer piso, no tiene sentido. Míralo, está deprimido de correr ahí súper, súper lento. Qué raro, debe ser algún bug, pero en el primer piso estoy seguro de que oía el llanto del globo. Un poco extraño. Vale, estoy en el tercer piso, pero por la parte que no puedo ir con la lavadora. Y la calavera de Mumbo, ya digo, también decorada para la ocasión, porque a Mumbo le gusta decorar la calavera, no tengo nada en contra. Hay que, a donde fueres, haz lo que vieres. Tenemos que decorar las cosas temáticamente. Y si estamos en la revolución industrial, tenemos que, evidentemente, decorarlo pues en plan industria, en plan metálico. O en plan la cabeza de algún rey francés muerto en alguna estaca. Esa sería la otra forma. Pero bueno,